Sea bienvenidos a las noticias de Hoy TVI. Históricamente, la inseguridad es uno de los temas que más ha quejado a la población y que ha dejado de mala manera a El Salvador a nivel internacional. Sin embargo, a 2 años y medio del gobierno del presidente Nayib Bukele y con la ejecución del Plan Control Territorial, se han alcanzado resultados significativos para la población. Entre ellos, el contabilizar hasta 40 días sin homicidio a escala nacional y alcanzando una baja significativa que sobrepasa el 60% en reducción de homicidios. Pero estamos en ese camino, en buscar ese país seguro que todos los salvadoreños queremos y que todos los salvadoreños debemos querer. La tasa por día andamos entre 3.3, 3.6, es decir, nos mantenemos entre 3 y 4 homicidios diarios. Veníamos de cifras de 53 por cada 100.000 habitantes. Otro de los pilares fundamentales del Plan Control Territorial es la reconstrucción del tejido social, la recuperación de territorios, espacios públicos y empoderamiento de la juventud, componentes que han permitido una reducción de los delitos que más afectan a la población. Los delitos de hurto, de robo, lesiones y otro tipo también van a la baja. Pero tenemos todo para poder dar tranquilidad a la familia salvadoreña. También en estos 2 años y medio se ha logrado duplicar la incautación de droga en el país. Según los datos de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, entre el 1 de enero y el 1 de diciembre del 2021 se ha localizado más de 3.000 kilogramos de diferentes tipos de drogas, valorados en más de 80 millones de dólares. Otra de las apuestas del gobierno es generar cambios significativos en el sistema carcelario, entre ellos incomunicar totalmente a los privados de libertad con el mundo exterior, ya que estos delincuentes ordenaban ejecuciones desde los penales. Estas órdenes que nos está dando el señor ministro, obviamente acompañados del apoyo del señor presidente de la República, viene a mostrar una eficiencia y eficacia policial y también dentro de los centros penitenciarios. Eso es lo que buscamos y brindar, obviamente, a la población un mejor servicio y trabajar mucho en materia de seguridad pública. También el gobierno cerró varias cárceles que se encontraban en medio de ciudades importantes del país. Estas se localizaban en lugares de alta concentración de personas y estaban rodeadas de viviendas, negocios y mercados, lo cual los convertía en espacios vulnerables. Ya son 4 prisiones las que se han inhabilitado durante la administración presidencial. Sabemos que estas comunidades han estado en riesgo situacional por esta gran cantidad de personas que han estado detenidas. Y a pesar de los innumerables resultados que ha dejado el Plan Control Territorial, los anteriores diputados pusieron diferentes obstáculos para el financiamiento del mismo, porque querían que sus amigos, las pandillas, continuaran matando salvadoreños. Pero gracias al pueblo que despertó el 28 de febrero y escogió nuevos diputados y al presidente Nayib Bukele, esto pronto terminará y El Salvador será un país libre de pandillas. También están el financiamiento para la fase 2 y 3 del Plan Control Territorial y de la nueva era que puede haber con la Asamblea Legislativa, en donde tengamos un órgano ejecutivo que trabaje de la mano con el órgano legislativo, a diferencia de lo que hemos tenido en este tiempo, que ha sido un tiempo de confrontación. Número uno, El Salvador ha tenido un gran éxito, eso no lo hicimos nosotros, lo hizo el Fondo Monetario Internacional, ha tenido un gran éxito con el Plan Control Territorial. Gracias a la nueva Asamblea Legislativa, el Plan Control Territorial será reforzado en su fase 3 y fase 4 con un empréstamo de 200 millones de dólares, que será distribuido 91 millones para la fase 3 y 109 millones para la fase 4, ambos con el fondo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Otro de los logros en materia de seguridad durante este gobierno es castigar a todos los implicados en el caso saqueo público, el cual se robaron más de 400 millones de dólares bajo el presunto liderazgo del expresidente Mauricio Funes, alias Rata Asquerosa Cochina. A este criminal, en conjunto con Mauricio Funes Cartagena, se dedicaron a robar fondos públicos y a invertirlos y a corromper más personas. Se envía un claro mensaje de que no habrá más impunidad en el país.
No más tolerancia contra la corrupción. En estos 2 años y medio del mandato del presidente Bukele, ha generado la dignificación profesional y humana para los elementos de la corporación policial y fuerzas armadas. Con esto hemos conocido el recuento de los logros alcanzados en materia de seguridad en estos 2 años y medio del gobierno del presidente Nayib Bukele. Se despide su servidor, Víctor Ledesma, Noticias de Hoy, TVI. Los datos de homicidio al comparar el 2020 y 2019 con respecto a este año son menores. Así lo dijo el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chicas. Con respecto a los homicidios en general, en este año llevamos 185 homicidios menos que el año pasado. Estamos hablando que a pesar que el año pasado fue uno de los meses en los cuales los resultados, los homicidios se vinieron a la baja, a pesar de esos números bajos, son 185 homicidios menos que ya llevamos comparado con el año 2020. Sobre los datos de personas desaparecidas, según registros policiales, las denuncias superan las 500. En el año 2020 viene hacia la baja, y al día de hoy, en nuestras cifras policiales, a pesar de las multitud causalidades que puede haber de una persona que desaparece, nosotros tenemos un registro aproximado entre 500 y 550 registros de personas desaparecidas. ¿Qué quiere decir? Que ese es el grupo de trabajo que tenemos nosotros desarrollando actividad investigativa criminal, o estamos viendo hacia dónde pudo haber sido el último avistamiento de vida de una persona, y decirle a la población que en este delito la institución policial responsablemente está investigando. Sobre las muertes violentas de agentes de la policía, en lo que va del año se conoce de 6 agentes. Con respecto a los homicidios de los policías que en cumplimiento del deber o que están descansando, etc., llevamos 6 casos de muertes violentas. Uno fueron en el mes de febrero. Nos mataron un motorista y 5 policías. El último caso es el policía que nos asesinaron acá en la Gerardo Barrios. Allí se han capturado a 2 vigilantes de seguridad privada. En menos de 24 horas los ubicamos y los capturamos, y están siendo puestos a disposición de la Fiscalía y de la Justicia. El plan de seguridad y fin de año, confirmó el director de la PNC, inició para ellos este mismo día a las 0 horas y termina allá por el 3 de enero del 2022. El plan de seguridad de Navidad inicia para nosotros policialmente a las 0 horas de este día. Vamos a desarrollar actividades de seguridad en centros comerciales, en plazas, en parques, en las montañas, en las costas, en las carreteras de primero, segundo, tercer orden. Cuando digo de primer orden son las panamericanas, y cuando digo de segundo orden es por alguna conectividad que haya de un municipio a otro, y de tercer orden que son las zonas rurales. Solo este año, en el marco del Plan Control Territorial, la policía ha realizado al menos 30.000 capturas. En San Salvador, para TVO Noticias, Alex Landaverde.